escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? ¿Crossfit? ¿Nadas? ¿Yoga? ¿Vas al gym? ¿Prefieres deportes de raqueta? O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, ¡estás en el lugar correcto! Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudos Avante hacen para ti su programa ¡Actívate! 3, 2, 1... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo este día viernes 16 de abril del 2021. El día de hoy, un programa más de este su programa Actívate, para poder platicar de un deporte diferente, el que no hemos hablado en estos ocho meses de transmisión, que no hemos platicado. El día de hoy vamos a tocar este tema. Antes que nada, bueno, quiero ofrecer una disculpa. La verdad, el tráfico está increíble, siempre salimos con tiempo y hoy sí todavía nos marca un ratito más para llegar a cabina. Esperemos en el corte ya poder, regresando del corte, estar ahí en cabina. Y bueno, pero bueno, aquí estamos, vamos a hacer el inicio. Hoy nos acompaña un excelente ser humano, excelente persona, compañero de profesión, compartimos juntos en la Escuela Superior de Educación Física, incluso compañero de selección en fútbol, pero creo que bueno, él se fue un poquito más a la parte de desarrollarse también, que le gusta el básquet, y va a acompañarnos el día de hoy nuestro profesor, amigo, Víctor Lara. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, mi buen Ayuso? Gracias por las flores, gracias, me siento muy contento de estar contigo, de estar con toda la gente que te escucha, gracias por la invitación, muy honrado. No, primero, gracias a ti por aceptar, Víctor, y en verdad ofrecerte la disculpa de no estar en cabina por esta cuestión, pero ahí vamos ya con calmita, con precaución para llegar allá. Y bueno, Víctor, antes de pasar al tema, primero me da mucho gusto que estés bien y todo ahí, siempre te veo activo en redes y dándole para adelante. Cuéntanos un poquito de ti, Víctor, tu formación, dónde estás ahorita trabajando, cuéntanos. Claro que sí, mi formación, bien, como comentaste al inicio, igual que tú, soy un orgulloso licenciado en Educación Física, egresado de la Superior de Educación Física, alma mater. He tomado infinidad de cursos por todos lados, de básquet, preparación física. Tienes razón, me fue un poquito más hacia esta parte del básquetbol, un deporte que también a mí me encanta, que he desarrollado desde niño. Creo que en mi familia solo mi papá y yo somos los únicos que le pegamos al básquetbol, entonces explorar este otro lado de mi corazón. Y tengo la maestría en desarrollo de la motricidad, formado por la Universidad de Puebla también. Entonces, dedicados al básquetbol, estuve en la Universidad Pedagógica Nacional como entrenador de los equipos representativos, los que van a Universidad Nacional, y trabajando el básquetbol desde los niños pequeños de la primaria, de cuarto año, quinto, sexto, en secundaria, en bachillerato. He estado prácticamente en todos los niveles de educación básica y cerrando esta parte en la universidad, ¿no? Actualmente estoy en el Colegio Ciudad de México, un bonito colegio, me ha recibido muy bien, y pues bueno, vamos a empezar a meter este proyecto también por todos lados, al igual que el trabajo que hago por acá, por donde tienes Pobre Casa, en el Estado de México, con el grupo de Soles, de Tecámac, un grupo formado de niños con una filosofía increíble para sacarlos de esa monotonía que tenemos de la tecnología, los videojuegos, y empezarlos a encauzar en esta actividad tan bonita que es el básquetbol. No, sí, perfecto, digo, y aprovechando ahí, pues, digo, a lo mejor ahorita en el enlace, o los que nos escuchan en radio, pues no te conocen, no te ubican. Los que sí, bueno, sabemos que casi le pegas a los 2 metros, ¿no?, de estatura. Es 1.95, que, bueno, me han ayudado en el básquetbol, como dijiste, también en el fútbol. He jugado también a buen nivel, tuve el gusto de estar contigo, de compartir cancha, aventuras, juegos, emociones,
Y también por ahí pues lo llevamos en el otro ladito de mi corazón, ¿no? Ahí andamos también. Perfecto, perfecto, Víctor. Oye, y ya, bueno, yéndonos del lado del básquetbol, cuéntanos un poquito de la historia. Obviamente sabemos por ahí los que tomamos de las clases, la preparación, pues sabemos que viene de inventarlo, viene de Estados Unidos, ¿no? Obviamente por ahí quererle dar un poquito de actividad en cuanto a estar en época de invierno y todo, pero pues qué mejor que tú nos platiques un poquito, ¿no? De esa parte de cómo surge el básquetbol. Y precisamente en esta parte de que, bueno, los climas extremosos que hay en la Unión Americana, surge esta idea por un colega de educación física, el profesor James Naismith, lo crea con base en el encierro. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente en una situación como la que vivimos ahora, solo que allá por los climas extremosos en el frío, pues bueno, se le ocurre esta gran idea con las canastas de duraznos y empezar a lanzar objetos. De repente se complicaba porque ahora ya que lo lanzaste hay que irlo a bajar y volver a lanzar y repetitivamente. Entonces, pues, crea este aro, empieza a crear las condiciones adecuadas para generar un deporte o una actividad física en ese momento, no tanto un deporte, una actividad física que los mantuviera ocupados en ese tiempo de invierno, el cual, pues, estaban encerrados. Esto ya por el año de 1891 en la YMCA de Springfield, en Massachusetts, para ser exactos. En la actualidad, bueno, en México llega aquí en el año de 1902, la ciudad de Puebla, así como Pachuca es la cuna del fútbol, porque podemos decir que Puebla es la cuna del básquetbol, igual por Guillermo Spencer, en el Instituto Metodista de esta ciudad, y de ahí, bueno, se empieza a regar hacia otros estados. En la actualidad tenemos una liga, tenemos diferentes ligas de este deporte. En Estados Unidos, particularmente, tienen tal vez el básquetbol más competitivo del mundo, por eso es nuestra liga, la liga de las estrellas, juegan realmente deportistas fuera de serie, ¿no? Sí, 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 en ese sentido, te digo, no soy muy, muy apegado al básquet, pero creo que todo, a lo mejor de nuestra generación, todo adulto, ya hablando en ese momento, pero en ese entonces todo niño, pues creo que si nos acercamos un poquito al básquetbol, fue por toda esta parte de los Toros de Chicago, ¿no? Creo que es la que en el momento nos llamaba Michael Jordan, Scottie Pippen, y por ahí todas esas figuras de los Bulls, ¿no? Sí, creo que nuestra generación en particular somos hijos de los Toros de Chicago, tal vez un poquito más grandes que nosotros, adoraban a Magic Johnson, Larry Bird, pero sí, en efecto, nosotros y hasta la fecha existen comparativos de N cantidad de jugadores con lo que es Michael Jordan, ¿no? El símbolo que representa de los Toros de Chicago, de la NBA, un símbolo realmente que salió de este pequeño grupo de Chicago para irse a la NBA, ser un símbolo ahora de todo un país, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Nadie puede hablar del deporte estadounidense sin hablar de precisamente Michael Jordan. Y esa gran generación, Tony Kukoc, Duplongue, etcétera, jugadores que llegaron a quedarse, que llegaron a pegarle a todos los equipos, que había grandes jugadores en ese momento, grandes, todos los equipos. Sí, 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 así es, toda la razón. Y regresando un poquito a la historia, sí recuerdo, ¿no? Bueno, creo que como anécdota nos comentaban por ahí que lanzando, ¿no? Equivocándose en el ensayo y error de hacer bolitas de papel, de que no funcionaba la idea, fue cuando le fue quedando, ¿no? La idea acá al creador, ¿no? A Smith, de esta parte de lo del básquet. Y bueno, llegando a México, bien lo comentas, a Puebla, ¿cómo va surgiendo? ¿Cómo se va llevando para toda la República el básquetbol? Fíjate que esta parte es como que interesante porque crea muchas vertientes del básquetbol, desde la parte de las escuelas, que básicamente son las que lo riegan a todo el país, por la enseñanza, lo empiezan a meter en clases de educación física. Después de ahí empiezan a crear ya, pues, entra en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en todo, le empieza a dar más auge a nuestro país. Es un deporte que siento yo muy castigado en nuestro país,
no se le da una gran importancia, y es ahí donde radica el que no tengamos tantos, como en el fútbol, como en todos los deportes, que no tengamos tantos exponentes o que no tengamos realmente una gran cantidad o cantidad sobresaliente de deportistas de básquetbol en otros países. Si hemos tenido grande influencia con Horacio Llamas, con Eduardo Nájera, con Toscano en la actualidad, y estas personalidades no han logrado trascender precisamente por esta falta de difusión que hay, ¿no? Sí sería bueno como que dentro de la normatividad, dentro de lo que tenemos como estructura en educación física, sigamos le dando esa importancia, ese carácter de deporte de alto rendimiento y deporte competitivo, deporte emocionante que tiene. Y de esta manera que se pueda seguir regando por todos lados, ¿no? Se juega mucho en el norte, sabemos que los jugadores del norte son jugadores altos, el somatotipo de las personas norteñas son personas altas, entonces suele darse mucho por allá, pero en la zona centro, en la zona sur, fuera de las provincias, pues sí debería de expandirse más, debería de haber programas, más formas de que los chicos puedan acceder a esta actividad. Sí, estoy de acuerdo contigo, y fíjate que cada programa que lo platicamos acerca de una disciplina diferente, como los programas anteriores con el patinaje, lo que es la halterofilia, los demás deportes que hemos tenido, que no se les, fuera del fútbol, como bien lo dices, no se les dé ese apoyo, ¿no? Y creo que ya es una parte, pues, política muy, muy difícil que hay que cambiar, ¿no? No sé quién tendrá que llegar a poder modificar estas cosas, ¿no? Porque siendo un país de millones de habitantes, lo reitero, es triste ver que las delegaciones de Juegos Olímpicos en mundiales es muchísimo menor que países que tienen menos población que México, ¿no? Yes. Y créeme que si a esto se debiera, si el conocimiento de las actividades se debiera a los Juegos Olímpicos, como son los que vienen, porque debería realizarse más seguido. ¿Por qué? Porque como estructura de un país empiezas a conocer, mira, sí tenemos un patinador de talla internacional, sí tenemos una jugadora de racquetball, que es la mejor del mundo, sí tenemos un atleta, sí tenemos una gimnasta, ¿no? Pero sale a la luz meses antes solamente de que hay Juegos Olímpicos. Durante todo el demás ciclo olímpico no conocemos a ninguno de nuestros atletas, a ninguno de nuestros deportistas, y lastimosamente muchos de ellos entrenados bajo sus propios recursos. Eso es muy triste. Sí, no, o incluso hasta después de que ya ganaron, ¿no? Después de que ya hicieron su papel, un buen desempeño, es donde se empiezan a colgar, ¿no? Todo el mundo las medallas, como si en verdad hubieran recibido el apoyo, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? El presidente está premiando a X atleta porque hizo un gran desempeño. Ah, pero ¿tú cómo lo formaste? ¿Cómo lo apoyaste? ¿Cómo lo desarrollaste? Ya llegaste a colgarte el premio, ¿no? Nada más. Y pues eso, la verdad, es muy triste. Y no se vale. La verdad que no se vale. Sí. Es complicadísimo, ¿no? En esa parte de la falta del apoyo al deporte, cuando es la mejor vía, el mejor medio para muchísimos problemas, ¿no? Que hay sociales en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Víctor, platícanos ya yéndonos un poquito al tema del básquet. Vamos a separarlo en físico, técnico, lo psicológico. Vámonos poco a poquito. Vamos a tener el primer corte a la mitad del programa, en lo que nos dan tiempo de llegar a cabina. Pero platícanos de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene el básquet en cuestión física, sobre todo? Bueno, es uno de los deportes más completos que hay. Desarrollas capacidades aeróbicas, nuestras tan famosas capacidades físicas condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, elasticidad, agilidad, y todas reunidas en un solo deporte. Entonces, es demasiado benéfico. Bajas fuerza en brazos, fuerza en piernas, porque piensan que estamos en básquetbol y solamente tenemos que tener fuerza en las piernas para saltar. Fuerza en las piernas para saltar, y no. Tenemos que tener fuerza en el abdomen, en la espalda, para tener una estabilidad, una postura correcta. El lanzamiento de un tiro libre de básquetbol implica una técnica tan exacta que el mismo Shaquille O'Neal jamás la pudo dominar, ¿no?
desde la punta de los pies, extiendes las piernas, corre por tu cintura, llega hasta tu pecho, eleva hasta los brazos y ejecutas con la muñeca, de la palma de la mano. Entonces, todo eso requiere de un trabajo, de un desarrollo, no es nada más paro y tiro, me paro y tiro, no. Todo requiere de un trabajo, de un ensayo, de un desarrollo de estas capacidades físicas que te estoy comentando, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, elasticidad, que todas se involucran en una sola persona, desarrollándola, volviéndola sana físicamente. Tenemos sí, y es que en esa parte que hablas de la fuerza, como dices, no nada más es el salto, porque, bueno, al menos en el básquet, pues arrancas, frenas, giras, el pivote. Entonces esa parte del músculo en el tren inferior debe estar muy bien trabajado, pero como la base, ¿no? La base es siempre creo que es el abdomen, la espalda, el centro del cuerpo, ¿no? Que te va a dar ese equilibrio. Así es, recordemos que para la estabilidad del cuerpo tenemos una gran fortaleza. Tenemos que desarrollar la fortaleza en la cintura pélvica y en la cintura escapular, de tal forma que nos permita hacer cambios de direcciones sin mayor desgaste de energía y muy y que sean bien realizados y que me sirvan dentro del juego. Correr hacia adelante, correr hacia atrás, de forma lateral, ubicación espacial, desarrollo de la orientación, del equilibrio. Todo eso entra y se involucra en este deporte. Por eso es que es uno de los más completos que hay. ¿Me entiendes? Es impresionante observar en un deportista como lo fue Michael Jordan, que tuvo que hacer clases de ballet para perfeccionar sus técnicas, y ahí los resultados, ¿no? Y ahí los resultados, que tienes a un superatleta. Sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo. Y tocaste el punto de la resistencia. Sabemos que el básquetbol, bueno, a veces es nombrado también el deporte ráfaga, ¿no? Por esa velocidad con la que se juega, el ida y vuelta. Hay muchísimo menos tiempo de descanso porque vas de un lado a otro, a menos que el jugador, el basquetbolista, le dé la pausa en el bote, lo que tú quieras, ¿no? Aún así, hay cierto, ahorita nos vamos a las reglas, pero sabemos que hay cierto tiempo para poder tirar. Y si no, vas, pierdes la posición del esférico, del balón. Pero, ¿cómo trabajas en ese básquet esa resistencia anaeróbica para tenerla aeróbica de todo lo que tiene que durar tu partido? Así es. Es realmente primero formar una base aeróbica para que tengas un buen nivel de recuperación, para que tu desarrollo realmente esté acorde. Es decir, en el básquetbol jamás estás parado. Si un basquetbolista está parado, inmediatamente tiene que ser cambiado porque eso no le va a permitir a su equipo explotar en la cancha. Entonces, ya sea que tengas que hacer una transición desde tu área, desde la zona de defensa hasta la zona de ataque, pero la haces trotando, nunca la haces caminando. Ni siquiera el mismo movedor puede darse tanto ese lujo de caminar. Sí lo hará en algunos momentos por necesidad, estrategia, sistema, lo que quieras. Pero comúnmente es agarro y empiezo a trotar y agarro el balón. Y cuando yo ya estoy cruzando media cancha como movedor de balón, mis compañeros ya están en el otro lado. Y si pierdo el balón, ya están de regreso. Y en el momento de recuperar, ya tengo que estar atacando. De hecho, como bien mencionas, hay un tiempo de transición, ¿no? Tengo X tiempo, 23 minutos, 22 minutos para poder tirar al otro lado y tengo que pasar en 7 segundos, tengo que cruzar mi área de defensa y llegar al área de ataque. Si no lo hago, ya es cambio de balón y me marcan una violación y es para el otro equipo. Entonces, eso no me permite caminar. Tengo que estar trotando y desarrollando esta capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque mi resistencia debe ser constante. Tengo que generar ese desarrollo, ese ataque en velocidad y nunca de forma estática. Sí, ahí nada más anotando un poquito, se te fue, dijiste 23 minutos, 23 segundos. Segundos, sí, no, imagínate, 23 minutos, sí, perdón. Para poder tirar a la otra canasta. Si no tiraste, tiempo perdido y le toca al otro equipo. Y a ver, recupérate, ¿cómo lo vas a hacer? Es complicado. Exacto. Y esos siete segundos que comentabas son para pasar el medio campo. Así es, de tu zona de defensa, que es tu área, tu mitad de cancha, a la zona de ataque, que es la otra mitad de la cancha del equipo rival. 7 segundos tienes para pasarlo. De preferencia hacerlo en 6 para que te quede uno para pensar. Entonces, los beneficios psicológicos también son importantes. Ok, perfecto, Víctor. Y vámonos avanzando ahorita entonces al beneficio en la parte social. ¿Cómo beneficia al niño, a la niña, al atleta, sin importar a lo mejor la edad, el jugar al básquetbol? Cuando hablamos de niños, es importantísimo crear ese vínculo entre él, sus compañeros, el entrenador, entre la grada, si hablamos ya de un nivel
competitivo o un nivel de competencia entre papás. Es un todo, todos nos conjuntamos para el desarrollo de una persona, que en este caso, si yo llevo a mi hijo al básquetbol, bueno, será su desarrollo. ¿Por qué? Porque él tendrá que interactuar, tendrá que aprender a socializar, tendrá que dar a conocer su trabajo como deportista, agradar a la gente, agradarse a él, tratar de reflexionar en cuestión de errores. Entonces, esa interacción que vamos generando es importantísima. La hacemos desde la llegada. Es más, no de la llegada, nos vamos un poquito más atrás. Desde que el deportista se levanta para hacer su actividad. Me empiezo a cambiar, empiezo a interactuar con mi familia, tengo que ir a jugar, me tengo que preparar, tengo que comer, tengo que desayunar, llego a la cancha, estoy con mis compañeros. Una situación que yo veo como tal vez un error es esta parte en la que el deportista ya llegó cambiado. Yo ya me cambié, ya vengo nada más a jugar, ¿no? Esa interacción que se hace entre los compañeros en el vestidor cuando me estoy cambiando, y estamos platicando y estamos conversando, y estamos, eso fortalece a un equipo. Si tú recuerdas, cuando nosotros llegábamos a los eventos, había veces que llegábamos cambiados por la necesidad de que te cambiabas en clase o porque tenías que venir de tu servicio social o de algún trabajo. Pero cuando no es así, llegas y empiezas a interactuar, a bromear con tus compañeros, a fortalecer ese vínculo de amistad que realmente saca los equipos a flote. Cuando no tienes un equipo de estrellas, un equipo de humanos te fortalece mucho y tal vez es más exitoso. Sí, en esa parte también estoy muy de acuerdo contigo. Siempre es, y los deportes de conjunto, sí lo he mencionado, digo, respeto todo lo que es individual, ¿no? También tiene su fortaleza mental, ¿no? El deporte de individual, porque pues estás tú y solo tú te concentrado en lo que deberás de hacer. Pero y en el de conjunto es eso, ¿no? El hacer amigos, el ser, viene ahí la parte en la que tienes que a veces ser empático en apoyar al compañero que se equivoca, ¿no? En ser un buen ejemplo, en lugar de reclamarle, motivarle, si eres el capitán, saber cómo tener a todos a gusto, cómo apoyar al compañero. Y bueno, son muchísimas ya cosas que empiezan a trabajar las personas, los niños, sobre todo en situaciones adversas o cuando en casa son hijos únicos, se enfrentan a esa parte de ya convivir con alguien más y a resolver esas situaciones, ¿no? Sí. Me he encontrado en casos donde llegan niños que son hijos únicos y hacen esto. Y el niño ya llegó cambiado y listo a jugar. No, a ver, señora, démelo primero. No, es que él ya va. No. Él tiene que llegar aquí con sus compañeros, empezar aquí la charla técnica, empezar aquí a... El niño puede traer muchas dudas que en casa no le pueden contestar, dudas específicas del deporte. Y puede hacerlo con sus compañeros. Oye, es que mi tiro está funcionando mal. Ah, mira, yo lo hago así, a mí me funciona bien. Oye, es que, ¿por qué no me pasas un balón en la cancha? ¿Estás enojado conmigo? ¿Algo te pasa? No. Y se fortalece ese vínculo, empieza a haber más interacción. A diferencia de que un niño llega solamente y directo a lo que va, pues no, así no es. Yo creo que el desarrollo, como bien lo manejamos como educadores físicos, es un desarrollo integral. Y nos pega en lo físico, en lo psicológico, en lo social. Ok, muy bien. Ya estamos llegando acá a cabina, estamos ya estacionamos. Vamos a ir a nuestro primer corte, Víctor, y regresamos en 2 minutitos, por favor, ahí en cabina, no sé si Diego, Jorge, por favor, vamos a corte y regresamos. Estamos por Proyecto Radio MX con sentido social. Muy bien. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa Actívate. Ya por fin pudimos llegar a cabina sin ningún problema. Para los que se están conectando en estos momentos a la transmisión de Proyecto Radio MX, el día de hoy estamos platicando con nuestro amigo y profesor, entrenador, Víctor Lara, acerca del tema de lo que es el básquetbol. Bueno, a nivel escolar, ahorita hemos tocado un poquito la historia y bueno, es el tema del día de hoy. Antes de seguir platicando con Víctor, quiero aprovechar, ya que estamos aquí en cabina, recordarles que, bueno, uno de nuestros patrocinadores, P&P Deportes, la tienda de artículos deportivos, tiene material para todas las disciplinas que existan, para básquetbol no se diga, y bueno, todo lo que existe de deportes en México y en el mundo. Un excelente trato de P&P Deportes, precios muy accesibles, 3 sucursales, lo que es en Circunvalación, en Tlalpan, en Cuapa. Y bueno, por esta situación de pandemia, cuentan con servicio a domicilio. Y recuerden que si mencionan al momento de hablar o de ir a las sucursales que se enteraron por parte de Proyecto Radio en algunos de sus programas de Actívate o Viernes de Gol, obtienen todavía un 10% de descuento. Excelente, excelente. Aquí en producción está Diego en cabina el día de hoy. Y el teléfono es 55-54-91-1183 y 55-13-67-55-69. O en Facebook los encuentran como P&P Deportes. Y bueno, esa es un poquito de la mención del programa de nuestro patrocinador, P&P Deportes. Y regresamos con nuestro amigo Víctor. Víctor, nos quedamos aquí en los beneficios, en lo físico, en lo psicológico, pero bueno, ¿qué otro beneficio le puedes encontrar a esta práctica, a este deporte de lo que es el básquetbol? Hay
una gran cantidad de beneficios enormes, diría yo. Como bien mencionamos, lo físico, lo social, social afectivo, lo motriz, el desarrollo mental, promueve el autocontrol, la confianza, fortalece la autoestima, te inculca mucho el respeto hacia ti como persona, hacia tus compañeros, hacia las reglas, hacia una autoridad, hacia el público, hacia la gente, te produce, te genera un compromiso, porque no solamente eres tú, ya hay un equipo que depende de ti, desarrollas perseverancia, aprendes a resolver problemas, y sobre todo, algo que en la actualidad nos ha pegado mucho, te ayuda a manejar la frustración. Eso es algo importantísimo, ¿no? Es alguno de los otros beneficios que puede adquirir el que recibes como deportista del básquetbol. Ok, Víctor. Y oye, y en esta parte, desde hace ya van 13 meses ya de esta situación, cuando empezó a pasar todo esto, ¿cómo lo seguiste retomando? ¿Cómo lo entrenaban, lo practicaban? ¿Qué tanta preparación tenían tus chicos para sobreponerse y seguir trabajando a lo mejor de manera virtual? Fíjate que en medida de esto, todo, pues no se esperaba, ¿no?, que durara tantísimo tiempo. Entonces, empiezas por, ¿saben qué, chicos? Vamos a suspender un poquito este trabajo, estén en casa, cuídense y ya. Y a partir de ahí empiezas a generarte un proyecto o empiezas a producir actividades, porque ves que esto se alarga, que se complica y que empeora de una forma tal que nos afecta demasiado. Empiezas a tener clases virtuales donde manejas el balón, donde tienes contacto, un poquito de actividad física. Después, la temática cambia porque ya no te enfocas en el deporte como tal, sino que ocupas este deporte para cuidar a tus alumnos, para cuidar a los niños, para cuidar a todos aquellos que están contigo, ¿sí? Porque los mantienes ocupados, ya empiezas a hacer actividades recreativas, empiezas a manejar actividades de información, de la salud, empiezan a actividades de conocimiento personal, que ellos conozcan su cuerpo, que conozcan cómo cuidarse, que conozcan cómo impacta directamente esta parte del ejercicio a su salud, a su cuerpo, a su núcleo social, a su grupito que es su familia. Entonces empiezas a involucrar a más gente, porque ya no se trata de generar el básquetbol o de que aprendan el básquetbol, sino de utilizar el básquetbol de forma, como un beneficio más grande, porque involucras a la familia en cuanto a su salud, en cuanto a su bienestar. Entonces te preocupas por todos. Cambia muchísimo la temática con este encierro. Claro, no lo dejas de lado porque manejas técnica, manejas capacidades condicionales, coordinativas, pero ya no tanto como básquetbol. Ok. Sí, en esa parte, lo que nos faltó, ¿no? Bueno, igual seguimos en la escuela de fútbol trabajando de manera virtual un buen tiempo, y lo seguimos haciendo todavía porque hay chicos que todavía no se animan a salir al presencial. Pero, pues sí, solamente es eso, ¿no? Mejor mantener un poquito las capacidades físicas mediante ese trabajo a distancia, un poquito de la técnica que te pudieras poder trabajar, porque como decimos, bueno, acá en el fútbol podemos trabajar un poquito mejor de técnica, de golpeo mejor a la pared, un pase, una recepción, pero ya no tenemos una portería todos en casa, ¿no? Una distancia para poder pegar de lado a lado, o no todos los chicos tendrán una canasta, ¿no? O un lugar donde poder hacer sus tiros. Ni a lo mejor ni siquiera para una distancia de tiros libres, ¿no? No dudo que lo haya. Dime. Y fíjate que hay una parte dentro de los fundamentos del básquetbol que se llama el manejo del balón. Entonces, y que es fundamental, para cualquier nivel, el que tú controles el balón y que tú domines el balón y no el balón a ti, es importantísimo, es esencial. Entonces, esto se fortalece más con toda esta temporalidad que tenemos en desgracia, porque solo requieres a tu persona y el balón. Entonces empiezas a desarrollar ejercicios con balón y balón y balón, de tal forma que no se pierde esta condición física y fortaleces tu especialidad, que es el básquetbol. Exacto. Y lo único que sí habría que retomar poco a poco ya es la competencia, ¿no? Ese contacto con el otro, porque a fin de cuentas es importantísimo esa parte ya en la que te enfrentas a la realidad, ¿no? Podrás estar muy bien preparado técnicamente, físicamente, pero pues ya depende ahí del otro, ¿no? Depende del objeto, depende del rival, depende de tus compañeros. Toda esa parte táctica, que creo que es la que más nos va a costar al momento de regresar
ya a una competencia. Pero bueno, con esas excelentes bases que hay que dejar en lo técnico y en lo físico. Ahora, Víctor, para todas las personas que, como decíamos de inicio, creo que el más popular de todos los deportes es el fútbol, ¿no? Pero el básquet creo que también es de los más populares, más importantes, porque como decíamos al principio, pues en las escuelas lo damos a conocer. Profesor de educación física, lo tomamos el básquet o cualquier deporte o predeporte o deporte modificado o juego modificado, mucho va con el básquetbol, ¿no? Muchas veces estamos en un aro, ¿no? O aventamos cosas a una caja, cualquier actividad encaminada también que va con el básquetbol. En este sentido, para los que no lo practican o no lo conocen o solamente saben que es tirar a la canasta y ya, no creo que sea lo único, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay fundamentos de cada, como cada deporte, ¿no? Platícanos cuáles serían los fundamentos técnicos en el básquetbol. Así es, mira, fundamentos, bueno, ya mencioné primero que es el manejo del balón. Yo creo que ese es el principal. ¿Por qué? Porque recordemos que el balón de básquetbol es un balón muy grande, muy pesado, y que no sostenerlo como eso, no agarrarlo, te puede generar problemas de salud fuertes. ¿A qué me refiero con esto? Que te esguinzas una mano, que te fracturas un dedo, que el no tener este control te puede producir daños a tu cuerpo, ¿no? Entonces, desarrollar esta parte del manejo del balón es fundamental. Otra, el bote. Recordemos que parte fundamental del básquetbol es no correr con el balón agarrado toda la cancha, sino que hay que llevarlo botando. Realizar un bote de mano derecha y mano derecha, mano derecha, mano derecha, tampoco es el ideal. Entonces hay que buscar alternancia entre la mano derecha, esa bilateralidad que nos da también la mano izquierda, el control alternado de mano derecha, mano izquierda, la orientación botando el balón sin verlo, que realmente se vuelva automatizado este movimiento, que tengas el control adecuado, que puedas desarrollarlo sin ver. ¿Por qué? Porque tú tienes que observar dentro de una situación de juego tu balón, visualizas a tu rival, visualizas a tu compañero, visualizas la canasta. Entonces, enfocar tu mirada en el bote del balón, pues realmente te hace perder como que tiempo en otras actividades, ¿no? Desarrollarlo, bote del balón, el pase, diferente, ahí tenemos diferentes tipos de pase, bien conoces un pase a una mano, pase de pecho, pase picado, pase flotadito, fortalece mucho el deporte porque hay, como no puedes correr con el balón, tienes que deshacerte de él, y qué mejor manera de hacerlo que una situación adecuada, con un pase correcto a un compañero, un pase correcto a un espacio, un pase correcto a un compañero por un espacio, utilizando una técnica que hace girar el balón y que al momento de botar regresa a las manos de tu compañero. Entonces hay muchas modalidades de pase que nos sirven en este deporte. El pase, el tiro a la canasta, esencialmente pues lo que queremos es tirar y que se meta, pero cuando realizamos una técnica correcta, bueno, tenemos una mano que sostiene el balón, otra que le da la dirección, el brazo que realiza el impulso, la muñeca de la mano que es la que genera el efecto del balón para que entre sin complicaciones. Entonces ya no, hablamos de algo más técnico, un tiro correcto como un tiro California, un tiro de gancho, una colada. Incluso en la rama femenil se ve mucho el tiro a dos manos, pero repito, lo esencial es tirar y que el balón entre a la canasta. Si tú logras hacer esto, en edades muy tempranas la técnica del tiro no es tan necesaria, ¿sí? No es una técnica que se tenga que desarrollar por completo. Sí se trabaja, pero ojo, no es necesario que estemos encima de esa técnica. ¿Sí? Entonces, manejo de balón, bote el balón, pase, tiro. Ok, estamos hablando de cuatro fundamentos, ¿no? Cuatro fundamentos, como el nombre lo dice, obviamente, fundamentos, es fundamental que el chico, si no a la perfección, pero sí tener esa parte, ¿no? De tenerlos claros. Mira, te comento, Víctor, que nos están escuchando desde la web, desde Cuernavaca. Déjame aquí checar, en Tepepan, aquí Ciudad de México, desde Ayala en Morelos, León, Guanajuato, y bueno, sé que en muchos lugares más, seguramente allá tendrás seguidores, seguidoras, que también están al pendiente, y nos comenta por acá, igual desde la web, Armando Ruiz, que efectivamente él fue a la tienda de P&P Deportes y le aplicaron su descuento al comentar
que escucha nuestros programas. Excelente, muchas gracias Armando por haber ido con P&P Deportes. Y bueno, saludos aquí a Sánchez Diegol, está viéndonos aquí en el en vivo. Muchísimas gracias a Diegol, fue mi jugador, fíjate, también son de las cosas, ¿no?, que te da la vida. Fue mi jugador hace, ¿qué te gusta?, unos 20 años, cuando iniciaba yo en el fútbol como técnico, y ahora es excelente, es comentarista, narrador de partidos de fútbol y un excelente ser humano. Verónica Gómez, Omar Ayuso, está escuchándonos, Irma Palacios, y bueno, las personas se van integrando poco a poco aquí a la transmisión. Ok, Víctor, el básquetbol entonces. Fíjate que ahorita me venía a la mente, estaba tan importante, creo que ha sido esta parte del básquetbol, sobre todo en Estados Unidos seguramente, pero creo que la película en cuanto a deportes, igual y me equivoco, ¿no? Porque bueno, podemos tomar el box, ¿no?, y a Rocky Balboa en ese sentido, pero sí. A mejor de dibujos animados, creo que la que más pegó fue en ese momento Space Jam, ¿no?, con ese regreso de Jordan a las canchas después de querer inventarse en el base, ¿no? Ajá, sí, realmente que en la misma película se lo comenta, ¿no? Es un error que te vayas del básquetbol, tan así que regresa y de inmediato campeones los Toros de nuevo, ¿no? Sí, mira, he tenido la oportunidad de viajar, de ir a Estados Unidos, y así como aquí paso por todos lados en México y veo canchas de fútbol, allá llegué a observar a todo el mundo en el básquet. Por eso es precisamente que son una potencia en este deporte. Sí, es impresionante ver cómo cada esquina hay una cancha y está llena de niños jugando básquet, de jóvenes jugando básquet. Así como aquí en México vas sobre una avenida y está llena de canchas de fútbol y todos jugando fútbol. Lastimosamente, pues no tenemos ese impulso que sí tienen allá, y por eso no logramos exportar tantos jugadores, ya sea de fútbol, y ya ni hablemos de básquetbol, ¿no?, hacia otras ligas o a ligas de competencia de talla mundial. Sí, esperemos que alguien llegue y ponga orden en todo esto de la planeación del deporte, porque incluso creo que hasta nos fueron quitando en educación física todos esos eventos, ¿no? Todos esos eventos donde competías contra la secundaria de al lado, ibas y había un juego de sector y luego te ibas al distrital, y bueno, era todo algo padrísimo, toda esa parte que me tocó llevar a chicos a competir así, y son experiencias que les van a quedar marcadas toda su vida, y sean, ahora digo, creo que ahora más, ¿no?, por esta cuestión de la pandemia, pero antes ya teníamos un ratito sin seguir con esa dinámica, ¿no? Sí, fíjate que esta parte de los juegos deportivos escolares, a mí me tocó igual que a ti llevar a muchos niños, no solamente en básquetbol, en fútbol, en handball, en voleibol. Es una tristeza que de repente ya no se desarrolle, no se dé tanto impulso. Esta misma fractura que tenemos en educación física, pues produce esto, ¿no?, que haya compañeros que ya no les llame tanto la atención, que falte ese compromiso. Lastimosamente sí me ha tocado ver a muchos compañeros que prefieren estar muy conformistas en su patio, medio dando incluso una clase de educación física, y que no se comprometan tanto con este bienestar, ¿no? Digo, sí hay muchos factores que intervienen, pero pues también tenemos que poner un granito de arena. Eso es algo que afortunadamente, y por los comentarios que he escuchado, que tuve, que yo sí me cuelgo, porque pues bueno, durante muchos años llevé a niños a competir en todos estos deportes, y es increíble el agradecimiento que ellos te dan, porque los sacas de una simple clase, porque ya tienen dónde proyectar ese talento que sí tienen, porque los papás empiezan a ver, a convivir a sus hijos, saben lo que pueden hacer. Hay chicos que me encontré que no hacían nada de deporte, y gracias a estas actividades que antes teníamos en educación física, ahora ya pertenecen a grupos deportivos, y eso, digo, te llena como profesional, te llena, y te impide que te estanques y generes más, ¿no? Quieres más, quieres abarcar más de repente, y eso fortalece más tu profesión. Ok, sí, es, esperemos esta parte se retome, porque sí es fundamental para todos nuestros chicos. Incluso, ¿sabes qué? Yo retomando esa idea, tengo pensado, ahora que regresemos, empezar a hacer otra vez mis selectivos, y eso nos ayuda mucho en lo académico, porque si tú le exiges al chico, vas a estar en el selectivo, pero
te me aplicas en la escuela, creo que es algo motivante y en su momento también uno lo vivió, ¿no? Tenías que ir bien en las asignaturas y aparte te estabas motivado porque eras, formabas parte de un deporte. Fíjate, Víctor, que igual ya nos empiezan a llegar más saludos. Elizabeth González, saludos, profesor, qué grato verlo. Verónica Gómez, Coach Carter, la mejor película, nos dice también Verónica. Iván Aranda, ¿qué tanta posibilidad hay de colocar chicos? Saludos a profe Iván. Chicos en un equipo de alto rendimiento. Zahir Rosales, saludos, profe. Saludos, profe Vic, Zahir Rosales. Bueno, ya están llegando todos tus admiradores, tus conocidos, Vic. Y bueno, y Ana Luz desde la web también. Muy interesante programa. Muchas gracias, Ana, por escuchar las programaciones de Proyecto Radio MX. Vamos a hablar un poquito ahí, Vic, de quitándote el corazón de la mano, ¿por qué recomiendas el básquetbol? Pues mira, no es tanto que me quite el corazón de la mano, simplemente es un lado de mi corazón el básquet, tú conoces que el otro lado es el fútbol, y es imposible no recomendar el básquetbol, porque una vez que estás ahí dentro ya no te puedes salir. Intenta salir, pero ya no se puede. ¿Por qué? Porque es una actividad que jala, es una actividad que te impulsa, que te atrae, y no te permite, cada vez quieres más. Te comento, o sea, empiezas, si no sabes jugar nada de básquetbol y realmente encuentras a alguien que te lo sepa enseñar, que te lleve bien de la mano, vas a ir teniendo estos cambios en los que, ah, caray, ahora ya quiero aprender esto, ahora quiero aprender esto otro. Y empiezas a ver a jugadores con mucho talento y quieres imitarlos. Entonces, es difícil que lo dejes porque de repente quieres más, más, más. Ya cuando te diste cuenta, ya estás enamorado del básquetbol y ya estás metido ahí en por completo en este deporte tan bonito. Muy llenador. Ok. Y ¿sabes qué? Bueno, antes de que ya nos quedan alrededor de 5 minutitos, pero se nos pasó a hablar un poquito de esa parte de las reglas. Nada más comentamos ahí por ahí los segundos de tiro y todo. Pero, ¿qué es lo básico para que yo, al menos cuando entre a un partido de básquetbol, no me estén marcando viola, falta al momento? Lo fundamental es que manejamos como esencia para que el niño pueda disfrutar el básquetbol sin conocerlo. Uno, no correr con el balón en las manos, hay que botarlo siempre. Segundo, dar un pase y en el básquetbol prácticamente cualquier golpe es falta. Entonces, intentar en medida de lo posible estorbar al rival. No incomodarlo, no chocarlo, no golpearlo, no manotearle, tratar de quitarle el balón de forma leal y dar un pase correcto a un compañero. Es como que lo fundamental, tirar a la canasta, puedes tirar desde cualquier punto de la canasta, claro, no vas a tirar de media cancha si no lo llegas, pero lo ideal es que hagas un buen tiro, puedes recuperar, volver a tirar sin lastimar, sin perjudicar, sin molestar a nadie del equipo rival. Eso es como que lo esencial para que el niño pueda divertirse dentro del básquetbol. Ok. Y por ahí algunas ya más ya más elaborado, así es, tenemos el pivote, no despegar los dos pies del piso, solamente se mantiene uno pegado y el otro sí se puede mover, no abrazar al rival, te repito, cualquier golpe que se da en el básquetbol prácticamente es sancionado con falta. No correr con el balón, tenemos 7 segundos para pasar del área de defensa al área de ataque, 23 para tirar a la canasta, tenemos igual 6 segundos para sacar de la línea lateral, el salto de inicio del balón se hace en media cancha entre dos rivales, después se marca una regla que es un poquito confusa, que es la alternancia. La alternancia es cuando se disputa un balón entre dos, el equipo que gana, cuando no se puede definir quién ganó el balón, se le da al que tuvo el balón de forma contraria, es decir, si yo gané en la jugada anterior el balón, ahora en la alternancia me toca a mí en el siguiente saque, luego le toca al otro equipo, cuando hay duda le toca al otro equipo, y se van alternando el saque uno y otro. Para tirar en una colada no puedes correr y tirar el balón, tienes un máximo de 2 pasos para poder tirar. Incluso ya puedes, lo que se maneja como el paso cero, es un paso con el control del balón, pero esencialmente tratar de no dar más de dos pasos para poder tirar un balón cuando vas a hacer una colada. Eso ya son más de forma general, ya para que te sirva una competencia.
Okay, ¿y cuánto nos valen las canastas? ¿Hay límites, hay líneas, Ah, hay sí. puntos? En línea tenemos un valor de un punto, que es cuando haces una falta. Tenemos el dentro de toda que nos marca la media circunferencia, cualquier tiro dentro o pisando la línea vale 2 puntos, de fuera de ella vale 3 puntos. Ok. Y creo que lo máximo que puedes anotar son 4, ¿no? En una misma jugada, ahí con la... Tú puedes hacer un tiro que vale 3 puntos, te genera una falta, y si la canasta cae, vale esos 3 puntos, y como te hicieron una falta, tienes derecho a hacer un tiro de línea que vale 1 punto más. Si lo anotas, vale 2 puntos. En el caso de un tiro de línea, si haces el tiro y no toca el aro, ya no puedes tener el rebote y se saca del equipo contrario de la línea final. Ah, ok, perfecto. Y bueno, cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿por cuánto tiempo se juega el básquetbol? Son 12 minutos, salvo la NBA, que lo meten a 15 minutos por cuarto. Son 4 tiempos de 12 o 15 minutos, dependiendo la liga donde juegues, y 15 minutos de descanso al medio tiempo, 5 minutos entre cada cuarto. Ok. En tu experiencia, Víctor, para ir cerrando, ¿qué es lo recomendable? Porque, bueno, normalmente pasa, ¿no? ¿Qué es lo recomendable para el niño pequeño? ¿Que se le compre un balón chiquito o que trabaje con el balón grande para evitar, no sé, alguna cuestión en las manitas o algo? No, hay por lo general 2 balones que se ocupan, número 7 para grandes, número 6 adolescentes y el número 5 que es para chicos de primaria general, de primaria alta, de quinto y sexto año. Son balones muy manejables en esas etapas, 5, 6 y 7, porque no les lastiman, como te mencionaba, es un balón muy pesado, entonces sí se tiene que adecuar más a la necesidad del niño, a su desarrollo. Ok, sí, digo, ¿a quién no le tocó, no? Una torcedura de dedos con esos balones o un rebote a la cara, esos sí te arden, pero feo. Pues, Víctor, fue un placer, la verdad, tenerte. Ahí te digo, te reitero la disculpa por el primer bloque que tuvimos que hacerlo ahí desde el carro, en el camino. Pero creo que nos quedó, bueno, muy claro, al menos ahí muy claro, toda esta parte de lo que es el básquet. Y la pasión con la que tú nos lo transmites, te dan ganas, ¿no?, de salir a jugarlo en estos momentos. Cuéntanos un poquito nada más para cerrar, Vic, si tienes tú tu propia escuela, dónde te contactamos, cómo seguirte, tus redes... Sí, bueno, en Facebook estoy como Víctor Lara, nada más así. Y pueden buscarnos en Soles Básquetbol. Es un grupo de básquetbol que está formado ahí en el municipio de Tecámac. En este momento estamos entrenando en Valle San Rafael, en Ojo de Agua. Es un grupo muy bonito, dedicado completamente a los niños. Manejamos categoría chupón, que son años 2014, 2013, categoría micro, 2011 y 11, mini 19, pasarela 2008-2007, cadete 2006-2005 y juvenil 2004-2003. Es un grupo de trabajo muy bonito, tenemos torneos nacionales, acabamos de estar en Morelos, en un par de semanas vamos a Querétaro, hay torneos internacionales, he viajado a Colombia, Argentina, en San Antonio, Texas. Entonces, el desarrollo de este grupo de básquetbol es importantísimo, es muy bueno, y sobre todo porque está dedicado para los niños. Me encanta esa filosofía, que es dedicado para los niños y jóvenes, y es lo que se está manejando ahí, Tecámac, en el Estado de México. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. Ya lo escucharon, bueno, es todo un profesional, un experto en este tipo de, pues todo lo que es educación física, y más ahora en esta parte también del básquet. Las personas que vivan por allá y tengan la posibilidad de acercarse, no lo duden, es recomendable, y sobre todo, creo, y estoy seguro, el excelente trato del profesor Víctor y su equipo de trabajo, y un gran ser humano. Pues muchas gracias, Vic, por haber estado conmigo en esta ocasión. Esperamos en algún momento, ya que pase todo esto, estés acá en cabina con nosotros para seguir platicando del básquetbol. Muchísimas gracias, Víctor. Primero Dios, espero verte pronto, amigo. Un abrazo enorme. Gracias a todos los que se comunicaron. Saluditos a todos. Un gusto haber estado contigo. Abrazo, amigo. Muchas gracias a Dan Rodríguez, que se va uniendo a la transmisión. Ahorita seguramente se lo va a aventar otra vez en la repetición. Dan, saludos. Y bueno, estamos en Proyecto Radio MX. Tenemos una cita el próximo viernes. Hasta luego. En casa, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Muy bien, actívate. ¿Qué? ¿Cómo dices, productor? ¿Ya se acabó? Bueno, bueno. Por hoy hemos llegado al final. Recuerda, tu cuerpo te mueve. Cuídalo, actívalo. Dale lo que le gusta y consiéntelo. Platicamos la próxima semana en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Actívate! ¡Corte! Ok, ya se acabó.